Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, como vieron al inicio, poquito que les mostré de aquí de mi área de en donde trabajo. Lo que pasa es que como para las manualidades que hago, uso mucho el silicón y corto y todo, pues ya la mesa ya no me gusta y no me siento a gusto para estar trabajando. Y lo que voy a hacer es que compré papel tapiz. Tengo de dos tonos, dos colores. Y voy a ver cuál le queda. Esta es la pura mesa. A la pura base. En donde tengo las repisas, no. Nomás es en la mesa. Quiero que cuando haga mis videos, pues se mire bonito. Se mire agradable. No toda llena de silicón. Y eso es lo que voy a hacer. Ahorita pues ya limpié. Ya quité todo lo que tengo. Tenía en la parte de abajo. Ya quedó lo que es la mesa. Limpia para comenzar a poner el papel tapiz. Este papel tapiz lo pedí en Mercado Libre. Lo pedí el, ¿qué fue? Hoy que es martes. Ah, lo pedí el sábado y me llegó ayer en la noche. Ayer como a las 7, yo creo 7 y media me llegó. Rápido. Y pues sí, porque ese es lo que yo tenía en mente. Quiero tapizar, no me gusta, ya no me sentía incómoda, aunque le limpio, o sea, no, ya no, no. Hay manchas del silicón que no se quita. Y hasta limpiando, pues rayé lo que la mesa la raspé. Entonces, por eso es lo que voy a poner, papel tapiz. Y quiero que me acompañen a este. ¿Cómo se le puede decir? Este trabajito que lo hago con gusto y ya anhelaba hacer, pues, tapizar la mesa porque, pues, quiero que se vea bonito, ¿verdad? Bueno, empezamos. Pues miren, estos son los colores. Este es como tipo madera. Este es como mármol. Bueno, tiene la figura, pues. Y no sé cuál poner para que quede aquí. Viene siendo todo esto lo que voy a poner. Todo lo que es esto así. En estas partes no. Acá no. Nomás lo que es la mesa. Y tapar este. Porque aquí lo habían hecho para que metiera el cordón de la máquina. Pero quedó la mesa en el lugar donde no hay el para conectar, pues, a la luz. La está del otro lado. Entonces aquí nomás quedó esto. Y quiero, pues, que quede. Miren cómo está. De estarle limpiando, pues ya la rayé. Y tal, ya le voy dando una limpiadita para que se quiten los borditos y hay silicón y no se vayan a ver en el papel. Pero no sé cuál. Creo que este. Antes, como éramos niños, no sé si ustedes jugaban de Tin Marín, de Doping Hueco, que la marca de tita ese. Yo creo que este fue. Este es el que voy a poner. Este de A, después a ver para qué sale. Pero como para mesa me agradó este. Bueno, pues vamos a empezar. Thank you.
pues así quedó. Ya está la mesa terminada. Me gustó el color. Ese está medio, no está muy grueso ni muy delgado. Así es que si voy a cortar algo, pues tengo que tener la hoja gruesa de silicón para que no se vaya a pasar. Y pues, tomo si me paso, pues ahí tengo más. Acá adentro fue donde batallé, pero como ahí no se ve porque meto cajas, aquí sí le añadí un pedacito, tampoco se ve, solamente que te acerques. Y pues aquí va mi máquina. Acá también me falta un pedacito, le añadí. Y allá, como les digo, sí me gustó como quedó. Ya da otra carita, ya no se ve tan feo, tan lleno de silicón. Bueno, pues aquí ya termino mi video. Espero les sirva. Pues yo siempre he dicho que si quieres, escuchen, quieres, lo puedes lograr. Si tú quieres hacer algo, lo puedes lograr. No esperar que alguien venga y nos haga pues el trabajito que quieres cambiar para acá o mover para acá. Tú lo puedes. Si tú quieres, tú lo puedes. Yo ya estaba de que decía, bueno, lo voy a pintar, que es más fácil pintarlo, pero no, ya tengo malas experiencias pintando. Porque si no se cuidan, pues no, de nada sirve, ¿verdad? Pero ya miren, con esto, pues ya queda diferente. Sí tuve, como les digo, sí tuve algunos errores. No soy experta en esto, pero hice la lucha. Y me gustó cómo quedó. Bueno, pues nos vemos a la próxima. Se me cuidan. Chao.